Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a un nuevo gameplay de Cyberpunk 2077 en su versión 1.61. La más estable de todas, la que mejor lleva. La que mejor está de todo el juego. Y la que nos está permitiendo poderlo disfrutar mejor de lo que lo pudimos disfrutar la otra vez, porque la otra vez era imposible disfrutar este juego. Es que era imposible. Por eso esta lista de reproducción tiene una serie, que es la primera, que se hizo con las versiones primeras. Creo que llegué hasta la 100, hasta la 1.4, la 1.5. Y esta, meses después, ya cuando salieron los parches más definitivos, que han hecho ya que el juego sea totalmente jugable. Porque al principio el juego tenía unos bugs tan groseros que era prácticamente imposible de jugar. Ahora no está sucediendo eso, afortunadamente. Han pasado 2 años, justo además, 2 años para Navidades de 2020. Y la verdad es que merece la pena jugarlo ahora, hoy día, no hace 2 años. Vamos a jugar con la mala reputación, ¿vale? Que es nuestra última partida guardada. Hola a todos, bienvenidos a InfoFlash. ¿A vosotros también se os fue la luz ayer? Sí, cuando me quedé a oscuras estaba preparando la cena. Bueno, para ser sincera, estaba recalentándome un burrito a medio comer que me encontré en el sofá. Sí, ya sé que no debería. Y hoy... ahí. Oportunidad de oro para ti. Pues a mí me han dicho que esas oportunidades de oro son una mierda pinchada en un palo. Es un tema complicado. Vale, ¿los detalles? Caroline Jablonski, ¿te suena el nombre? La mataron a sangre fría. En su momento le dieron bastante bombo. Al asesino lo trincaron, pero ahora puede que salga bien. La familia de Jablonski quiere que se haga justicia de una vez. Y tú la impartirás. ¿Al asesino lo declararon culpable? Vamos, que merece morir, ¿no? ¿Es que tú me ves con cara de fiscal o qué? ¿Y qué fue lo que hizo? Tampoco soy reportera. ¿Aceptas el trabajo o no? Vale, me apunto. El cliente te espera junto a un coche en la esquina de la Sexta comprando. ¿Junto a un coche? Te acompañará. Quiere estar ahí cuando le vueles la tapa de los sesos al tipo. Suerte. ¡Cuánta violencia! Thank you.
inoportunas de teléfono. Tiempos convulsos, teléfono no para de sonar. Sigue vivo, de verdad, ¿eh? Con los bipazos que le pego, las rodillas las tendría que tener reventar. Menudo puto sitio para una reunión. ¿Es usted V? Por favor, suba al vehículo. Vale. Gracias. Hola, V. Soy Jefferson Perales. Ya hablaste con mi esposa Elizabeth. Un placer. Un placer, señor Perales. Señora Perales. Acertaste otra vez, Liz. Mi esposa sabe leer muy bien a la gente. Ella dijo que funcionaría. Y ahora veo por qué. ¿De qué vale? Bueno, ¿qué me contáis? Carter, vámonos. ¿Elizabeth? Bien. Como sabrás, el alcalde Lucius Rain falleció hace poco. Queremos averiguar cómo y por qué. Cualquier cosa relevante. Su muerte no es ningún secreto. Ha salido en las noticias. Ha salido en las noticias. Para no hacerlo. Esas son las historias de las que los medios viven durante semanas. Cierto. ¿Creéis que se han dejado algo? Tenemos razones para pensarlo, sí. Pero ese caso está cerrado. Que yo sepa, el caso ya está cerrado. Así es. Y la policía lo achacó a causas naturales. Rain falleció en casa por culpa de un fallo en su cardioimplante. Pero el ataque del ciberpsicópata ocurrido en el ayuntamiento unos días antes nos genera dudas. Según la policía, no guardaba relación alguna. ¿Esto tiene algo que ver con la... Vuestras sospechas no tendrán algo que ver con las próximas elecciones, ¿verdad? Claro que sí. Si Lucius Rain fue asesinado, queremos y necesitamos saberlo. ¿Qué os hace pensar que la Pasma se equivocó? ¿Qué os hace pensar que la Pasma se equivocó? ¿Tenéis pruebas? Poco antes de que Rain muriera, le hizo recortes en el cuerpo de policía. Tal vez se labrara algún enemigo. En cualquier caso, tenemos una neuro del ataque. Nuestro jefe de seguridad la revisó, pero no halló nada anormal dentro de lo que cabe. Hace falta un editor de los buenos. Son imágenes en bruto. Debemos regresar la neurodanza hoy mismo. Muchas personas se meterán en muchos problemas. Si accedes a ayudar, puedes verla ahorita mismo. Está bien, veré qué puedo hacer. Excelente. Estaremos conformes con cualquier hallazgo que ayude a esclarecer el asunto o a disipar dudas. Vale. A ver qué coño es esto. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Lo que yo me pregunto es qué haces tú aquí. ¿No compartimos cerebro? Y esta vez, nada de ir grabando culos. No apartes la vista del alcalde. Esto es propiedad del ayuntamiento. Procura que dé esa impresión. Vamos a verla primero, luego la rebobinamos, ¿vale? Y buscamos pistas.
Espere. Por favor, aguarde. Quédese justo ahí. River Guard, policía de Night City. Es policía. ¿Lo dejo pasar? Que espere. Es importante. He de hablar con el jefe de seguridad del alcalde. Después de la rueda de prensa. River Guard. Joder. ¿Qué coño? Vale. He visto suficiente. Podría cromar a media ciudad con lo que llevaba puesto. Y eso habrá hecho. Su cuerpo desapareció de la morgue sin dejar rastro. Y el cerdo de turno se habrá pagado un nuevo buga y un traje feo de cojones. ¿Lo sabes o ya estás con otra de tus paridas? Cuando ves las cosas que yo he visto, no hace falta saber para saber. La peña es igual en todas partes. Vale, lo tomaré como una parida. Rebobina. Cambia. Rebobina. Pausa. Cambia de pista. Shift. Quería decirles después de la rueda de prensa. Apuesto a que estaba ahí para lamerle el culo a Rain. Esa canción no me suena. ¿Canción? La que tararea. Hombre, tanto como canción. Se ve que le mola. Pausa. Rebobina. Pausa, pausa. Shift, shift. Busca datos. River Guard. Rebobina un poco. Peter Horvath. Vale, rebobina. Cambia aquí. Se fueron a escasos segundos del ataque. Parece adrede. Como si lo hubieran planeado. O eso, o el psicópata vio la oportunidad y la aprovechó. Tampoco te rayes. Ya. Espere. Por favor, aguarde aquí. Ponlo en pausa cuando yo te diga. Quédese justo ahí. River Guard, policía de Night City. Es policía. ¿Lo dejo pasar? Es importante. He de hablar con el jefe de seguridad del alcalde. Después de la rueda de prensa. El terminal se colgó en cuanto cruzó la puerta. No pudo ser un accidente. Bah, hay casualidades más raras. ¿Cómo cuál?
Como tirarte a una chat y en la misma noche a su hermana. Todo para descubrir que las dos eran monjas. ¿De verdad te ha pasado eso? Nah, pero podría. Claro, hombre. Cuéntate otra, tío. Para. ¿Quién es el tal Holt? Ni zorra. Esos payasos son todos iguales. Es la segunda rueda de prensa en 3 días. No sé por qué hace falta tanta parafernalia. Y por eso el alcalde soy yo y no tú. Ahora mismo necesitamos la publicidad. Intentas abarcar demasiado. Ya descansaré esta noche. ¿Mi habitación en el Red Queen's Race está lista? Por supuesto. Muy bien, ¿eh? ¿Red Queen's Race? ¿Algún recuerdo intersináptico? Sí, el de una inglesita empolvada con pelucón gritando ¡que le corten la cabeza! Tampoco te vas a morir si dices que no lo sabes. Déjame. Vaya, vaya, vaya. Espere. Por favor. Salimos de la neurodanza. ¿Regresaste? Fantástico. ¿Qué opinas? ¿Viste algo sospechoso? ¿Que se vio algo sospechoso? ¿Todo bien? A mí me ha parecido pura casualidad. Como dice un chum mío, hay casualidades más raras. Interesante. Pero nosotros no pensamos que lo sea. Bueno, no era más que una primera impresión. ¿Alguna pregunta de momento? ¿De qué iba la conferencia de prensa? ¿Por qué celebraron la rueda de prensa? No había un motivo en concreto. A Ryan le gustaba oírse hablar y verse en la televisión. Va por ahí. Si no mal recuerdo, la excusa esta vez era el descenso de la tasa de delitos violentos en Night City. Ryan quiso publicitarlo. ¿Descenso, dices? ¿Descenso? Ryan estableció que Pacific es un distrito independiente, así que sus estadísticas ya no contaban. Cuéntate otra. ¿Qué pillo? ¿Quién es coño es Holt? ¿Quién es Holt? El adjunto de Ryan y también su perro guardián. Ahora se postula en su lugar. ¿Qué es el Red Queen? El Red Queen's Race. ¿Qué es? Ni idea. No me suena, lo siento. ¿Todo bien? ¿Quién es el poli que aparece? El poli que salvó a Rain. ¿Qué sabéis de él? ¿Qué sabéis de él? El detective River Ward. Es un buen tipo. Trabajamos juntos en algunos casos. Si quieres hablar con él, te pondré en contacto. ¿Quién puede acceder al terminal de seguridad? ¿Hay alguien más, aparte del personal de Rain, con acceso al terminal? Solo la policía de Night City. Ya estamos todavía con la caza. ¿La seguridad del alcalde también la controla la policía? ¿Los seguratas del alcalde son polis? No. Holt los eligió personalmente a sueldo de una corpo. Pero algunos son expolicías. Joder, qué oportuno fue Ward. No sé si tuvo una potra tremenda o una fuente del copón. Lo quedaría por un poco de ambas. Bien dicho. Te estoy enviando sus datos. Avísanos si necesitas algo más. Te ayudaremos. Tío. Yo para mí que está agachado.
Llama al detective Ward. Vale. Es que para mí que este tío está agachado, ¿eh? Levántate. Oye, estaba agachado. ¿Un mensaje de Dakota? ¿Qué quieres, Dakota, hija? Pásate por aquí si quieres hablar. Aquí me tienes, hermano. Tengo curiosidad por llamar a esa tarde a Dakota Smith, pero vamos a hablar primero con él, con este tío. Soy Ward. ¿Con quién habla? Me llamo V. Investigo la muerte de Lucius Rain. ¿Por qué? ¿No eres policía? Sé que intentaste advertir a... Mira, sé que intentaste advertir a Rain sobre el ciberpsicópata. ¿Y qué más sabes? Eso mejor te lo cuento en persona. Está bien. Me dirijo al Chubby Buffalos. Voy para allá. Vale, y ahora vamos a llamar a esta Dakota, que era, parece importante. Dakota... ¿Una nómada que no viaja? Pensaba que los nómadas siempre estaban viajando, pero tú no. Nos llaman estáticos, pero también somos necesarios. Alguien tiene que ocuparse de los que vienen y van. Sí, ocuparse de ellos por un buen pellizco. Exacto. Háblame de las Badlands. Háblame de las Badlands. No pasan muchas movidas por aquí, ¿eh? Al contrario. Si abres bien los ojos y los oídos, sí. Esto es un ecosistema. Nómadas, Rough and Sith, corporaciones errantes forman un todo. Si eliminas una pieza, el delicado equilibrio se viene abajo. Te llamaré luego. Tengo que irme. Luego te llamo. Por supuesto. ¿Qué coño haces parada en mitad del pase de cebra, moto? Yo he encantado. Me has ahorrado. Joder, vaya accidente. Coño, bici, chulo. Aquí los accidentes se producen con bastante serenidad.
muy raro que de los curros principales que tengo, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado, no? Que básicamente habla con uno. Empezado, podemos ir haciendo poquito a poco, un trocito de cada misión antes de meternos en las misiones finales. Aquí estamos. Supongo que habrá que esperar. ¿Qué voy a hacer este tío? ¿Eh? Vengo de parte de... Me envía a Wakako. ¿La vieja Okada, dices? ¿Te ha explicado los detalles del plan? No. Suficiente. Tengo los detalles más claros. Me dijo que debía liquidar a alguien. Pero no es a cualquiera. Es Joshua Stephenson, un puto asesino. Te informaré por el camino. Sube, tú conduces. ¿Quieres que conduzca esta puta chatarra? Podríamos ir en mi moto, mucho mejor. Se supone que van a pasar por esta calle. Esperaremos hasta que aparezcan y luego los seguimos. Quiero ver cómo la vida se apaga en los ojos de ese cabronazo. Joder, ¿por qué? ¿Por qué? Para que huela su propio miedo antes de morir. Le veo muchas lagunas a ese plan, sinceramente. ¿Qué quieres decir? Primero, no se mata en público, no debe haber testigos. Y segundo, podría escaparse. ¡Tú no lo entiendes! ¡Me he fundido mis ahorros para esto! ¡Son ellos! ¡Acelera! ¡Pégate a él! ¡Que no se escape! Menos que... Joder. ¡No podemos perderlo! Tranquilo, tío. Joder, con el patrulla de los cojones. Cago
la madre que parió el patrulla, pero cómo hostia están llevándolo a como si fuese una persecución, tío. ¡Para el puto coche! ¡Mierda! ¡Frena! ¡Te frenes! Es la hora. ¡Vamos! ¡Quédate cerca! ¡A este tío lo hago trizas por mis cojones! ¡Me lo voy a matar! ¡Me lo voy a cargar de una puta vez! Tío, eres más lento que el caballo de hermano, después de lo que me has hecho hoy. ¡Alto ahí! ¡Teniente Vázquez, policía de Night City! ¡Alto ahí! ¡Estáis protegiendo a un asesino! ¡Suéltala o disparo! ¡Alto! ¡No! ¡Fuego! ¡Joder! Te van a dar mucho por culo, chaval. Lo va a matar tú con tu puta madre. Ese policía no tiene una pipa. Ese policía tiene... vamos, un arma de destrucción masiva. Que me ha pegado dos disparos. Dos y me ha matado. Con dos disparos. A Jackowski, ¿no? ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahora mismo estoy yo haciendo la misión del Jackowski este! ¡Hey! En eso mismito. Estaba yo pensando ahora mismo, vamos. En hacer la misión de Jackowski. Le pueden dar a Jackowski por culo no una vez, varias, para que vaya acostumbrándose. Obra con... Me cago en la hostia puta. ¡Me cago que me mato! ¿Moto, estás bien? ¿Estás bien tú, moto? Está bien. Moto está bien. Está bien, no pasa nada. Cualquier moto se hubiese reventado, pero no hubiese andado, pero en 20 años. Y yo hubiese acabado de lógica. Pero no. Esto es Cyberpunk 2077. Qué bimbazo acabo de dar, tío. La gente se cuela aquí yo con los semáforos, que queda mucho, ¿eh? Y ver a moto y sigue el tío para adelante, ¿sabes? Que no es decir, vale, puede ser que el tío se haya saltado el semáforo, no, yo es que acelero, a ver si me lo llevo para adelante, meo, yo gilipollas, pero míralo, como si tal cosa, colega, ni pita, ni se molesta. Yo que me harto. Ahí he cogido aquello ya, de verdad. Yo no sé ni cómo he pasado por ahí, tío, sin chocarme. Ya estoy aquí. Más o menos, ¿eh? ¿Te podía haber metido Takemura en un sitio más chungo? ¿No había sitio más chungo en la ciudad para...? De la moto. Apóyate aquí, padre. Se queda ahí no sé cuántas horas, ¿eh?
Me alegro de verte, V. No sé. Esto si parece bastante apartado. Es lo más adecuado para una reunión secreta. Ya. Estás hecho una mierda. ¿Qué tío. Coño te ha pasado? Estás hecho una mierda. Me han robado los implantes, el dinero y la dignidad. Fíjate bien. No es todo malo. Así pasó desapercibido por las calles. ¿Y dónde está tu amigo? ¿Ha venido? ¿Está aquí ese amigo tuyo? ¿Oda? Llegará en cualquier momento. ¿Vas a explicarme quién es por fin? El guardaespaldas de Hanako-sama. ¿De Hanako Arasaka? ¿La del portaaviones atracado en la bahía? ¿La hija de Saburo? Sí. Y si te cree, nuestra siguiente reunión será con ella. Seguro que es de fiar. ¿Seguro que es de fiar? Sí. Eres súper convincente. No tengo nada que perder. ¿Así mejor? Peor, porque yo sí tengo mucho que perder. Tela, un huevo. En coche. Buena señal. Normalmente suele ir camuflado. Ya veo. Joder, pues acaba de llevarse el contenedor por delante. Yo no es por nada, padre. Pero aparcar no se le da muy bien, Takemura-san. Oda. ¿Es este tu ladrón? Es mi testigo, V. Puedo hablar solo, ¿sabes? Pues habla. Me han dicho que sabes cosas. Lo que voy a decir no te va a gustar. Necesito garantías. Lo que voy a decirte no te va a gustar. Necesito que garantices mi seguridad. Hecho, garantizado. Puedes confiar en Oda, V. Está bien. El Compeki Plaza. Yo estaba allí aquella noche. Parecía la típica pelea de familia hasta que Yorinobu se lanzó contra Saburo y lo agarró. ¡Silencio! Ni una palabra más. Llevarás la muerte a tu puerta. Pero es la verdad. Hanako-sama debe oírla. Mi única preocupación es mantenerla a salvo en esta ciudad olvidada por los dioses. ¿Está en peligro? Ahora, no. Durante el desfile en honor de Arasaka-sama, sin duda. Te traigo a un testigo de su asesinato. ¿Y te preocupas por un ridículo desfile? ¡Idiota! Correcto. A diferencia de ti... Pero no se puede ignorar la verdad. Correcto. A diferencia de ti, yo aún no he roto mi juramento y cumplo con mi deber. Lamentarás esas palabras. Lo único que lamento es haber venido a reunirme contigo. ¡Han puesto precio a tu cabeza! Te hago un favor. Perdón, pero ¿vais a seguir así mucho rato? Te hago un favor al no cortártela ahora mismo para llevársela a Yorinobu-sama. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Yo no hago favores. Le llevaría tu cabeza a Yorinobu-sama. Oda, tampoco es que te pidamos demasiado. Solo una reunión breve. Hanako debería decidir si lo que decimos es verdad. No puedes decidir por ella. ¿Nos ayudarás? No lo haré. Pero dejaré que salgáis de este lugar, de esta ciudad, ilesos. Si os vuelvo a ver a alguno de los dos, no seré tan indulgente. Ten mucho cuidado, amigo mío. Estamos muy lejos de casa. Manda una postal, cabronazo. Con un zumbado de Arasaka tenemos de sobra. Menudo amigo. ¿Tienes más? Solo él, por desgracia. Pues así donde estás. Si es que esto no podía salir bien. Pero nos vamos habiendo conseguido un pequeño éxito. ¿Eh?
¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Lo que ha dicho Oda. Volverán a Tokio después del desfile. ¿No lo entiendes? El desfile. Tal vez sea nuestra oportunidad. Si de alguna forma llegamos hasta Hanako-sama, antes habrá que hacer un reconocimiento. Necesitaremos un mapa de Japantown. Espera. Te toca llamar a tus amigos. ¿Conoces a algún fixer que nos aire? Espera, para el carro. Lo dices como si fuera tan fácil como hackear una MASC. Tú mismo has dicho que Hanako tiene la seguridad más férrea de Night City. Correcto. Por eso quiero que contactes con un fixer local. Conozco a la tía perfecta, Wakako Okada, pero quiere que haga una misión. Conozco a la fixer perfecta, suicida. Wakako Okada. Tiene un salón de pachinko en la calle Jig Jig. Debemos hacerle una visita. ¿Vienes conmigo? No. Ya iré por mi cuenta, gracias. Nos vemos allí. Hay otro asunto del que tengo que ocuparme. Adiós, capullo. Yo quería es este. ¿Qué moto? Ven acá, puya. Ven acá, coño. Vamos a ver a ese puto detective de los cojones. Otra vez conduciendo. Puta mierda. Nada, tío.
actor cobrador de este personaje es Claudio Serrano, para mí uno de los mejores cobradores de este país. Hablemos con ese capullo. Vaya, parece que tienes visita. A saber qué querrá. ¿Eres River Ward? Sí, soy yo. ¿Tú eres V? Mi compañero, el detective Han. Gracias por aceptar verme. ¿En serio vas a trabajar con un Merc? Todavía no lo tengo claro. Primero habrá que ver si me cuenta algo nuevo sobre la muerte de Ryan. ¿Ya estás otra vez? El jefe te dijo que lo dejaras. No hagas que te lo repita. Ya sabes cómo se pone cuando lo hace. Y en el más que probable caso de que te la traiga floja, te lo aconsejo como amigo. Da carpetazo de una vez. ¿Tú me ves haciendo algo? Solo estoy aquí, de palique, y tomando café. Vale. Haz lo que quieras. Yo no pienso formar parte de esto. Me voy a recoger a mi hija. Y buscaos un lugar más discreto. No vaya a ser que haya alguien escuchando. Bueno, habla. Veo que el detective Han no es fan de los mercenarios. No es nada personal. El detective Han no es fan de nadie, solo de su hija. ¿Querías hablar de algo? Antes del ataque, quisiste contarles algo a los seguratas de Rain. ¿Qué era? Antes quiero preguntarte algo. ¿Por qué estás interesado en esto? ¿Quién te contrató? Me han contratado Liz Perales y su marido, Jefferson. ¿El candidato a la alcaldía? No sé por qué no me sorprende. ¿Sabes? Han tenía razón. La acústica de este sitio es demasiado buena. Tengo el coche afuera. Venga, va. Abremos. ¿Acabas de aparcar el coche encima de mi moto, capullo? Los chicos de la comisaría vieron a Horvath pululando por Arroyo, disparando a contenedores y gritando no sé qué de una reunión con el alcalde. Lo arrestaron. ¿A quién? A Peter Horvath, el ciberpsicópata que luego atacó al alcalde. Lo trincaron en el centro, pero desapareció antes de que pudiera declarar. Lo viste como una posible amenaza y decidiste advertir al alcalde. ¿Qué pasa? ¿Es que eres todo bondad? Lo preguntas como si tuviera que avergonzarme de ello. Avergonzarte no, pero no es algo que pase todos los días. Dices que desapareció. ¿Qué pasó? ¿Qué significa eso? Significa que alguien no quería que se pudriera en una celda aquel día. Y antes de que preguntes, no sé quién fue. Me toca. ¿Por qué Perales está interesado? ¿Por qué quiere mantener esto de tapadillo? Creo que Perales quiere desprestigiar a Holt. Me da que Perales quiere pringar a Holt. ¿Cree que Holt está en el ajo? No lo sé, pero aunque no sea así, un asesinato no haría quedar muy bien al teniente de alcalde. ¿Sabes lo que es el Red Queen's Race? ¿Te suena de algo? ¿Te suena? ¿Sabes lo que es? Puede que sí, puede que no. ¿Tiene algo que ver con Rain? Iba para allá el día que la palmó. Sí. Vale. Hablaremos con mi contacto. Solo sé que es un club para viejos. Ni siquiera sé dónde está. Pero quizá mi informante sí. Luego le haremos una visita a la jefa de Horvath. O, bueno, podemos hablar con ella primero. Como veas. ¿Podemos? ¿Has dicho podemos?
El caso me trae de cabeza. Hay algo raro. Le dieron carpetazo enseguida. De este modo, tú cumples tu encargo y yo encuentro pruebas que obliguen a mi jefe a reabrirlo. Un 2-1. ¿Qué hacemos? Vamos a ver a tu jefe. Empecemos por su jefa. Si el colega podía permitirse todo ese cromo, seguro que también tenía pasta para medis y cosilenciadoras. Haríamos bien en comprobarlo. Vale. Paraguas están influenciados por Blade Runner, por eso llevan la luz en el mástil. Va a tardar mucho en llegar. Creo que va a ser la primera vez que voy a omitir el viaje, porque es que si no, se vaya para patear. El 90% del trabajo de un detective es hablar. ¿Con quién íbamos a hablar? ¿Con la jefa del ciberpsicópata? Christine Markov, 42 años. Según el informe, es la jefa de Horvath. Y el único contacto que tiene. Venga, Ove. Detrás de ti, además la guacaco esa creo que está por aquí, así que se va a venir hasta bien. Volvemos con esa tía y luego voy a ver a guacaco. Estamos en Japantán. River, ¿dónde coño vamos? No sé a quién estamos buscando. Nos tocará preguntar. Yo izquierda, tú derecha. Vale. Muevan, me saca fácil. ¿Te llamas Christine Markov? No, pero sé quién es. La del puesto de té que hay al otro lado. ¿Vas a comprar algo? Si es que no, largo. ¿Eres Christine Markov? ¿Yo? ¿Qué va? Está allí, en el puesto de té. Gracias. Christine Markov, queremos hacerte unas preguntas. ¿Sois maderos? Hemos venido por Peter Horvath. Buscamos info sobre Peter Horvath. Al parecer trabajó aquí. Sí, así fue. Pero dejó de hacerlo y empezó a dar la chapa con sus putos discursos. ¿Me pagaban bien? ¿Horvath sacaba un buen pellizco? Con el cromo que llevaba podía haber comprado el mercado entero. No lo sabes tú bien. Estaba montado en el Eddy, como todos aquí. ¿Y de dónde sacó tanto dinero? ¿Sabes algo? Mira, si lo supiera, no estaría aquí vendiendo esta basura. Me pillaría un pájaro y saldría volando de esta mierda de sitio. Peter apareció un día con toda la pesca. Y pasadísimo de rosca. Estaba tan ciclado que le pregunté de dónde lo sacó. Me dijo que por fin alguien había visto su potencial. Luego empezó a soltar otra de sus chorradas. ¿Discurso? ¿Qué tipo de discurso? ¿Y discursos? ¿Qué decía? Los corpos tendrán a Rain cogido por las pelotas, pero él siempre consigue joderme. Su lema. ¿Por qué odiaba al alcalde? ¿Buscas un porqué para ese pirado?
pensaría que Rain le estaba hablando por la tele y le prometía el oro y el moro para luego pasárselo por el forro. Oye, es lo que pienso. En el mundo de Horvath, todo Dios iba por él. Lucius Rain quería joderle y se fue a por él. ¿Quién le tenía manía? Según Horvath, ¿quién más se la tenía jurada? ¿Aparte de Rain? La señora presidenta. También el carcamal de Arasaka, y cuando la palmó, le tocó a su hijo. ¿Algo más, detectives? Me estáis espantando a la clientela. Por fin alguien había visto su potencial. A Horvath le salió un mecenas. Espérate. Era mucho suponer. Me parece que la visita no ha sido muy provechosa. Pero a veces, con un poco de contexto, la info cobra otro sentido. Pongamos que alguien dice que tiene migrañas. Es un detalle sin importancia, ¿no? Y normalmente es así. Pero luego el tío se estampa de frente contra un coche y un vecino recuerda que alguien estuvo trasteando con el aire acondicionado del colega y que desde entonces le dolía la cabeza. ¿Coincidencia? ¿Accidente? ¿O tal vez envenenaron el aire a posta? ¿Estás hablando de un caso real? No, me lo he inventado. Pero tú ya me entiendes. No me jodas. Déjame a mí, V. Aparta a Lag. A tu novio le cayeron varios años y no creo que tú quieras lo mismo. Caballeros, vamos a calmarnos. A ver cómo saltas, payaso. ¡Que empiece la fiesta! ¿Me la puedo quedar? La katana, digo. Joder, V. Te dije que me hacía cargo. Ir por la calle contigo es un peligro mortal. ¿Estás así con todas las bandas o solo con los tigres? Soy Polly. ¿Tú qué crees? Voy a tener que dar parte. Le hablaré a mi contacto de tu club, el Red Queen's Race. Sigo contando contigo. La duda ofende. La duda ofende. Pero antes debo solucionar tu cagada. Nos vemos allí. ¿Te han atacado a ti, gilipollas? Vamos a ver a Guacaco. Por cierto, le voy a decir a Guacaco que se meta el trabajito del suicida donde le quepa. Capullo, trabajito que me ha mandado. ¡Qué bien! ¿Unos euros dólares? ¿No? ¡Mejor! ¡Oh! ¡Magnífico! Porque me he tenido que tomar uno. Guacaco, ¿tú no tenías tu oficina por aquí? Pues yo lo estoy soñando. Quiero mantener esta conversación antes de... ¿Qué coño te divierte tanto? Jig. Вот
compañía esta noche? Ya la hemos tenido tú y yo una vez. Oye, soy pésimo para los nombres, pero me quedo con todas las caras. ¿Dónde te he visto yo antes? ¿En la tele? Permíteme dudar. Tiene que tratarse de un malentendido. No sé quién atacó a tu equipo, pero los garras, no, jamás. Mis chicos saben cuál es su lugar. Lo siento, he de colgar. Tengo invitados. V, me alegro de verte. Y tu encantador amigo es... ¿Trabajamos? Solo trabajamos juntos, eso es todo. Takemura Goro desu. Okada-san, oai dekite koe desu. Un auténtico caballero. Una pena que lo busquen todos los soldaditos de plomo de Arasaka. Y tú, V, lo traes a mi puerta. Dame una sola razón para que no avise a las autoridades. Fácil. Te puede ya les habrías llamado si es lo que pretendías. Fácil. Te puede la curiosidad por saber qué pasa. Habla. Y ten en cuenta que aún tengo el teléfono a mano. El desfile de Japantown. Un poquito de necesitamos info sobre el desfile lujo que va a recorrer Japantown. Así que es Arasaka otra vez. Lo que no acabo de entender es por qué acudes a mí. ¿El señor de Son no te coge el teléfono? Goro, ¿me recuerdas por qué Dex no está ¿Goro? Libre? Recuérdame por qué el gordo traidor de Dex no va a ayudarnos. Ha fallecido. Un sicario de Arasaka se lo cargó y lo tiró a un vertedero. Una verdadera lástima. Sí. ¿Detecto un tono de amenaza? Solo es un hecho. Amenaza no. Me preguntas por qué no llamo a Dex. Una realidad. Y te respondo. Nada más. Es un hecho, nada más. Bien, porque si no, acabarías como él. Okada-san, nuestras intenciones son honorables. Solo necesitamos información. Es cuestión de vida o muerte. Está todo en los pinchos. ¿Cuál es el precio? Tengo los bolsillos vacíos. Obviamente. Es un regalo. Es gratis. Okada-san, lo gratuito suele acabar pagándose muy caro. ¿Os los lleváis o no? Japantown. Todo el distrito estará acordonado para el desfile. Carrozas Dashi, la principal atracción, volarán hacia aquí por las calles a gran altura. A lo largo de la ruta del desfile, balcones, pasarelas y miradores con vistas privilegiadas. Hanako Arasaka, la invitada de honor, dará su discurso desde la carroza más grande. Lo hará justo aquí. No sé qué seguridad habrá, pero dados los recientes acontecimientos, será numerosa. Y la guinda, agentes de Arasaka infiltrados entre la multitud. Sin mencionar un puñado de francotiradores y drones. Y por si fuera poca diversión, un Netrunner por lo menos. Usan la videovigilancia de la ciudad para controlarlo todo. El punto de acceso principal aquí. Un antiguo puesto de control automatizado, de lo más útil. Cuando acabe, las carrozas se irán volando de Japantown y dejarán un montón de mierda que nadie va a limpiar. Ya está. Es todo lo que tengo. Debería bastar. Pues fuera de aquí. Largo. Gracias. Gracias, Wakako. Estamos agradecidos, Okada-san. Vamos a hablar de Takemura. Aquí la cosa se pone esta, ¿eh? Una última conversación. Y yo me encargo de mis cosas. Y de las tuyas, ¿vale? ¿Te parece? Una encantadora dama madura.
Esta información podría ser justo lo que necesitamos. Pero intentaré investigar por mi cuenta. Me quedaré aquí y llamaré a algunos socios. En cuanto tenga alguna novedad, te lo haré saber. Vale, tío. Pues mientras tanto yo voy haciendo misiones, pero hoy no. En el próximo gameplay. Ya llevamos 17 horas y media. Camino de las 18. Lo cual no está mal, ni mucho menos, teniendo en cuenta que este sería nuestro capítulo 16. Llevamos un poquito más de tiempo de la cuenta. Bueno, muchísimas gracias a todos por seguirme. Lo dejamos justo aquí. Hasta la próxima. Adiós.